Vea, increíble, ¿no? Lo que está sucediendo con la señora Rocío Nale, la candidata al gobierno de la Cruz por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Es impresionante la cantidad de bienes, de departamentos, de irregularidades que tiene. Ahora le encontraron un departamento, ¿en dónde cree? En Nueva York, cerquitita de Central Park, una cuadrita y media aproximadamente. ¿Sabe usted lo que cuesta eso? Es impresionante. La exsecretaria de Energía, Rocío Nale, este inmueble ya se suma, por supuesto, los localizados en Veracruz, en Tabasco y en Nuevo León. Con un valor de más de 46 millones de pesos, la exsecretaria de Energía Norma Rocío Nale García compró un departamento en la zona de Central Park, en Nueva York, Estados Unidos, que se le suma a las millonarias propiedades en Veracruz, Tabasco, Nuevo León y sus cuentas en los paraísos fiscales de Bahamas e Islas Vírgenes. De acuerdo con el empresario veracruzano Arturo Castañé Couturier, el valor del departamento ronda los 46 millones 710 mil pesos, dado que es un edificio histórico construido en 1910. Castañé Couturier agregó que propio rentado, los pagos son de 119 mil 283 pesos mensuales, cantidades superiores a los que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García, ha ganado como funcionaria y legisladora. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.